lo que somos como entes vibracionales. ¿Se puede definir como una ciencia? Sí, es totalmente algo científico, porque de hecho Pitágoras en la antigua Grecia lo trabajaba así, y en la actualidad también lo trabajamos así, trabajamos con tablas astronómicas, también tiene un vínculo también a otra ciencia milenaria que es la astrología. Es decir, que es definitivamente algo científico, pero sin olvidar la parte artística, que luego plasmamos musicalmente, pero respetando las coordenadas, obviamente, técnicas. ¿Se podría decir que cualquier ser humano, cualquier elemento, tal vez responde a una hipótesis? Exactamente, es una pregunta muy interesante. Sí, podemos decir que desde una hormiga hasta una estrella, hasta una supernova, pues tiene su propio sonido, tiene su propia nota, tiene su propia melodía. Lo que pasa es que está expresada en unas frecuencias que el oído humano no lo capta. Es el motivo por el cual no las escuchamos. Volviendo un poquito a algo más elemental, a eso se puede deber porque hay grandes éxitos musicales que siguen grandes masas. Bueno, eso es una pregunta complicada de responder. Yo pienso que la respuesta ante lo que es un estímulo sónico, el más común es el aplauso, ¿no? Uno estimula al artista o a quien sea, al conferenciante con el aplauso, le da aliento y lo felicita, ¿no? Pero otro estímulo sónico es el musical. Y de hecho, hay diferentes tipos de música, diferentes estilos, diferentes composiciones, que tienen la particularidad de sintonizar. Thank you.
Solo nos falta el dato para... Solo nos falta el dato para tener acceso a esa información y comprobar si es verdad o no, si funciona o no funciona. Si las coordenadas bien. Hoy ya tenemos unas ventajas que son considerables si lo comparamos con la antigüedad. En la antigüedad tenían que medir con los sextantes para el cielo, que eran unos compases gigantescos que estaban sobre la Tierra y tenían que estar mirando el cielo, el movimiento. Si les pillaba 5 días nublados, pues no podían continuar las investigaciones. Hoy día tenemos, tenemos las tablas, incluso las tablas de la NASA, que se utilizan tanto en astronomía como en astrología, donde ya podemos seguir, bueno, ya no vemos de las computadoras, donde ya podemos seguir el movimiento de los astros sin siquiera mirar el cielo, sabiendo que, bueno, habrá muchas cosas que aún no se saben, pero las que están controladas, es increíble con los ajustes y todo, ¿no? Y los movimientos correlativos de los cuerpos celestes. Entonces, en este tema de la... visualización de los colores indicados para la siguiente existencia.